Muy bien, ya estoy aceptando, admitiendo. <coughs> Siguen entrando. Bueno, comparto pantalla, pero también debo compartir audio por el video. Aquí está, ya corregí, ya vi, ya vi cómo era. Sigo admitiendo. Muy bien. Ok, vamos a trabajar. Entonces, recuerden cuál es el orden de las operaciones. Primero es divisiones y multiplicaciones, ¿verdad? Por lo tanto, y también evidentemente primero son los paréntesis. A ver, sigo admitiendo que están entrando un montón. A ver, ahora sí. Entonces, en el primer paréntesis, lo primero que tengo que hacer es la división. Entonces, menos 18 más 4 lo dejo igual menos 10 entre 12 es 5. Es lo primero que hay que hacer. Entre aquí tengo dos divisiones y siempre acuérdense que se hace de izquierda a derecha. Entonces empiezo, 15 entre 3 es 5. Menos 18 entre 6 es 3. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? ¿Se entendió lo que hice? No hay problema. Y ahora sí, me quedan sumas y restas, pues aquí ya el orden no importa. Entonces me queda menos 18 más 4 menos 14. Menos 5 menos 19. Entre 5 menos 3 es 2. Y bueno, a final de cuentas me queda menos 19 medios. No me saquen los decimales, ¿no? Por favor. Déjenmelo en quebrado. Así queda. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Bueno. Ya por nuevo. A ver. Aquí tengo una pregunta. Adilene. Dime, Adilene, por favor. ¿Podría ser en el final de la otra? ¿Podría ser menos 8? ¿Cuál? A ver, explícame. En el último, en el resultado, se podría poner menos 8. Ah, menos 19 entre 2 no es 8. Bueno, ah, no sé, sí, ya me equivoqué, ya. Gracias. Es menos 9.5, pero no. No sí, me sí, lo pongo sí, perdón más. Por favor, ¿sale? Ok, seguimos. Recuerden, todos nos podemos equivocar. Y a mí no me da pena, pero hijos, últimamente sí me he equivocado mucho. No sé qué pasa. Ok. Ahora sí, ¿quién me dicta, por favor, el tercer ejercicio? Porfa. Hey. Entre paréntesis. Ajá. 17 más 11. 17 más 11. Cierra el paréntesis. Sí. Por. Por. Eh, se abre un paréntesis, 13 menos 20. ¿Cuánto, perdón? 13 menos 20. 13 menos 20, sí. Entre 4. Entre 4. Ajá. Luego. Este, se pone como si fuera un quebrado de la división. Ah, pero falta que, este, aquí se abre paréntesis, ¿no? ¿O no? Ah, sí. Ok, ahora sí. La raya. Sí, que sigue. Entre paréntesis, 18 entre 3. 18 entre 3, sí. Se si cierra el paréntesis, menos. Menos. Se abre un paréntesis. 15 más 30 entre 5. ¿Cierro paréntesis? Sí. ¿Es todo? Sí, ya es todo. Gracias, muchas gracias. Entonces empezamos. Primero son paréntesis. 17 más 11, 28. Cuando ya está solito el número, ya no le voy a poner paréntesis. Por. Primero es la división. 13, lo dejo igual, menos 20 entre 4 y 5. Se cierra paréntesis. Entre. 18 entre 3 es 6, menos. <coughs> y aquí, primero la división de 30 entre 5, entonces el 15 queda igual primero, menos 30 entre 5 es 6. Continúo. Me queda 28 por 13 menos 5 es 8. Entre 6 menos.

Bueno, al menos sí, yo siempre lo subo. Dime, dime. Tengo, tengo una duda. ¿Hay quien en 15 menos 6 no sería positivo el 6? En la división de 30 entre 5. Ah, <coughs> tienes toda la razón. Ya me equivoqué otra vez. De veras, eh? yo creo que ya me voy a jubilar. No puede ser. Es 15 más 6. Tienes toda la razón. Y nadie me dijo nada. Entonces sería 6 menos 15 más 6, 6, 21. Entonces vamos a borrar. El 224 queda igual arriba. Y abajo queda 6 menos 21 <coughs> menos 15. Yo siempre pongo el signo de menos arriba. Menos 224, quinceavos. Da lo mismo que sea arriba o abajo. Recuerden que más entre menos es menos y menos entre más también es menos. Entonces yo puedo poner el menos arriba o abajo. Pero no en ambos, ¿eh? tiene que ser arriba o abajo. ¿Se puede simplificar? No. Da lo mismo. No tiene. Tiene tercera, tampoco tiene quinta. Así queda. A ver, jóvenes, díganme por favor, ¿alguna duda? No. ¿No? Sí. <laughs> ok, vámonos al video. A ver, vamos a adelantarlo un poco, vamos a hacerlo más grande. A ver, ¿qué más hice ahí? Ah, pues ya, ya fue todo. Ahí ya me imagino que es. Bueno, y que ustedes son los buenazos en esto. Yo soy mucho más lento que ustedes. Esos son, este, ya los Jambors. Ese es el primero. Sí. Bueno, ahí, ahí ya están resolviendo. Ok, jóvenes. Creo que son todos los ejercicios que les puse ayer. Bueno, unas, este. Vamos a ver. Operaciones. Profe, falta unos problemas que dictó en el video. Ah, dicté unos problemas? Ok. Entonces, ok, vamos a resolverlos. Um, vámonos a un Jamboard y ustedes me dicen el problema, por favor. A ver, ¿qué pasa? A ver. Aquí. Vámonos a Jamboard. Ah, Jambor Nuevo. Sí estuve okay. resolviendo algunos. Ahorita vamos a ver el video. Cállate. A ver, ahí está, ya, ya lo. Ya me callé yo solo, a ver. Vámonos acá. Ahora sí, ¿cómo dice el primer problema, por favor? ¿Quién me puede decir? Eh, creo que decía así. Una inversión de 7.650 pesos. Permíteme, 7.650. Ajá. Produce un interés de 510 pesos en un año. Ajá. ¿Y ¿Cuánto producirán 9.270 pesos? Ajá. A la misma tasa de intereses en el mismo tiempo. Perfecto. Entonces, este es un problema de proporciones, ¿verdad? Entonces, me dice el problema. 7,650 pesos me producen en un año un interés de 510. ¿Cuánto me producen en el mismo tiempo de interés? 9,270 pesos. Y esta es la operación, la proporción que hay que resolver. Entonces, ya saben ustedes que la X es la multiplicación de los cruzados conocidos: 510 por. 9.270 entre el número que quedó solo, 7.650. Y bueno, aquí ya no soy tan bueno con las operaciones, que son números muy grandes. Entonces, bueno, veamos. Vamos a mi calculadora. <coughs> Tengo 510 por... 9.270. Aquí ya es más difícil que me equivoque, ¿verdad? Entre 7.650. Y eso me da 618. Y esa es la respuesta. 618. Que es muy poquito, ¿no? Pero bueno, ese es el problema que les puse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún, ¿Alguna cosa que ya me, que me haya equivocado, jovencitos? ¿No? No, profe. Ok, vámonos a otro Jamboard. Segundo problema. ¿Cuántos problemas dicté? Recuérdenme, por favor. En tres nada más. Ok. ¿Y el segundo, ¿qué es lo que dice, por favor? Sí, dice: un automóvil tiene una velocidad de 120 kilómetros por hora. Entre hora, ¿ok? Sí. Y, ¿Y luego? Y está en razón cuatro tercios. Ajá. Con un autobús de pasajeros. Ok. Si el automóvil recorre en cierto tiempo una distancia de 90 kilómetros. Sí. ¿Qué distancia recorrerá el autobús en el mismo tiempo? Ok. Entonces, dense cuenta que aquí le estoy dando un dato de más. 120 kilómetros entre hora está de más. A mí lo que me importa y me están preguntando es qué distancia recorrerá el autobús. Entonces yo tengo cuatro tercios, el cuatro corresponde al automóvil y el tres corresponde al autobús. Y como me está preguntando la distancia, pues uso el dato de distancia, 90 kilómetros, y lo pongo arriba en los datos del automóvil. Y aquí va la X. Evidentemente el, el autobús va más lento. Y va a recorrer menos distancia. Si me saliera un número mayor de 90 es que algo hice mal, ¿verdad? Entonces, bueno, X me queda 3 por 90 kilómetros entre 4. Me queda 270 kilómetros entre 4. Por lo tanto, el autobús va a recorrer. Y bueno, aquí sí voy a poner decimales, porque está sencillo el, la operación. Y me queda 270 entre 4. Y eso me da 67.5 kilómetros. Entonces, dense cuenta que aquí hay datos de más, ¿verdad? Ese dato de 120 kilómetros entre hora es para engañarlos y muchos se van a ir con la finta, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí lo que me encontrarían usando el 120 sería la velocidad que tiene el autobús, pero me están preguntando la distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿Los demás? ¿No? Bueno. Y el último problema. Sí. ¿Quién me lo dicta, por favor? Yo, si quiere. Por favor. Sí, dice, en cierto país la relación entre el número de habitantes y el área es de 25 sobre 1. 25 entre 1, ok. Y sí, y dice, si sí, el número de habitantes de ese país es de 1.200.000 habitantes, ¿cuál es el área total del país? Ok, pongo comas, ahí está 1.200. Entonces... Bueno, entonces, 25 habitantes por kilómetro cuadrado es lo que significa. Arriba van los habitantes y abajo va el área. Entonces, como me dan el dato de habitantes, me queda doscientos arriba, ¿verdad? 5 ceros. Esa X. Y esa es la proporción que tengo que hacer. El 25 corresponde a los habitantes. Eso me dice que hay 25 habitantes en cada kilómetro cuadrado, en un kilómetro cuadrado. Me están dando el dato de habitantes, me están preguntando cuánto mide el país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda que X es igual a 1 por 1.200. Pues es 1.200.000. Ya no pongo el 1, no tiene caso, entre 25. Y lo que me queda va a quedar en kilómetros cuadrados bueno si fuera más estricto aquí pondría habitantes y aquí pondría kilómetro cuadrado y aquí sería habitantes también verdad entonces aquí sería sería kilómetro cuadrado habitantes porque es la multiplicación de un kilómetro cuadrado me queda kilómetro cuadrado por habitantes y abajo me quedan habitantes, ¿verdad? Se sí, iría habitantes con habitantes y el resultado me queda en kilómetros cuadrados. Entonces me queda un millón doscientos entre 25. Entonces, el país mide 48.000 kilómetros cuadrados. Muy bien. Dejo de compartir. Y con eso creo que ya resolvimos todos los problemas que ayer se les dictaron. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Bueno, la semana entrante vamos a seguir trabajando. Ya voy. Voy a dar por terminada la sesión. Este. Mañana y pasado no hay actividad en la prepa, pero nosotros ya cumplimos con nuestras cuatro sesiones semanales. Afortunadamente no nos afectó. Y bueno, disfruten mucho estos dos días, coman mucho pozole, no se expongan, por favor. Las cosas siguen mal todavía. No se confíen, por favor. Nos vemos en una semana, ah, no, el lunes, el lunes. Nos vemos el lunes a la 1.40, ¿verdad? Jóvenes, bueno. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Vamos a seguir haciendo repaso y vamos a ver algún tema nuevo. Le repito, el año pasado los, los periodos fueron más cortos, entonces vi menos material. Entonces, las, las sesiones del lunes que viene y tal vez las del martes. Vamos a ver un tema nuevo que no vi el año pasado. Y eso va a ir incluido en el examen. El examen yo calculo que va a ser en unas dos o tres semanas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jovencitos. Pues entonces, doy por terminada la sesión. Nos vemos el lunes a la 1.40. Hasta luego. Recuerden que subo los videos en la noche. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.